La globalización ha permitido que estudiantes universitarios puedan viajar a otros países o venir al nuestro con el fin de realizar intercambios académicos. La UNAP tiene un portafolio de convenios que permite a docentes y estudiantes ampliar sus horizontes. La UNAP cuenta con una serie de convenios y alianzas que permiten a la comunidad académica integrarse a una comunidad internacional. Son 7 tipos de convenios que se pueden realizar en 135 instituciones de 28 países. Yo soy Nick Avery, yo soy de Reino Unido. Estoy trabajando en la UNAP como asistente de idiomas en el estudio de lenguas. Y es por un convenio entre el gobierno colombiano y el Consejo Británico. De la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, nuestra función es ofrecerle a los estudiantes las posibilidades de intercambio para hacer una experiencia, ya sea de un semestre o de un corto tiempo como un mes, o de una misión académica como unos 10 días o hasta de un año de estudios en el exterior. Antes de venir a Colombia estaba en contacto con Relaciones Internacionales, con Claudia Molina, y ellos allá me ayudaron mucho con el tema del alojamiento, donde iba a vivir acá. Entonces, al llegar ya tenía todo listo y me sentí más tranquilo por eso. Nosotros preferimos que los estudiantes sean de quinto semestre en adelante, o sea que tengan o la mitad de los créditos cursados, que tenga un promedio mínimo de 3.5. Y siempre contamos con el aval de su carrera, de su director de programa. Para que los estudiantes tengan la oportunidad de mejorar su inglés, eso puede ser en las conversacionales, puede ser en las clases de diferentes niveles. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNAP, los invitamos a que se acerquen a conocer todas las posibilidades que hay de intercambio en el exterior. Estamos atentos a recibirlos y a brindar la mejor orientación para que tengan una experiencia muy satisfactoria en otro país. Hi guys, a quick message to say you're in a great university with many opportunities to be improving your English, so I really hope you take the opportunity.